Se quedan laburando en la facu, dale, Pepe. Sociales, ¿viste? Se quedan en el canal de la universidad. Y ahí, como tiene la relación con la Unión, el Unión, desde ahí me parece que se lleva el momento. El guaso que le dijeron para la U y después la, el estudio, no sé, me han dicho, bueno, no, hacerlo dos vos. Y el loco me dijo, el Andrés Ruiz me dijo que nada, con eso, pero con el año. El año que viene directamente iban a ver si se jugaban conmigo. Si vos podés sumar los dos, sí, la verdad. Yo creo que es mucho quilombo. Además, por eso me abrí. Lo hice el año pasado. Mil, que estaba en el partido. Sí, pero. Sí, pero el tema es que te lo paguen, boludo. Claro, no. Bueno. Sí, esa parte. Ese. Sin penales, muchachos, sin penales, excelente. ¡Arriba! Pero estaba bueno hacerlo, yo creo que deberían arreglarlo. No, no, ya no, ya está, ya no. No, es muy mal, son los muchachos. Sí, no, me imagino. Por la cabeza. Me imagino, pero igual, no sé qué. En algún momento lo va a terminar haciendo igual. No, lo que pasa es que no, después tenés que editar. Yo editaba, hacía todo, no sé qué, eran las 4 de la mañana, estaba subiendo cosas. Subiendo cosas. Y yo me enojé cuando nosotros. Cuando le ganamos el liceo acá. Y clasificamos por primera vez al. ¡Perdón, no da para esto! ¡Cambia a alguien! ¡No da para esto, señora! ¡No da para adentro! No me puede quedar el tercer tiempo, nada, primera vez que clasificábamos, qué sé yo. Estuve como hasta las 5, como decís vos, hasta las 5 de la mañana editando y. Y un Juan que sacó un par de poquitos.
No, no, para la grande, pues sí. Para la grande. Grande. Pero yo pienso que igual hay que hacerse fuerte, transar con la Unión, lógicamente, no sé cómo. Ellos son de la Unión. Después te cuento en otro tiempo la historia. Me ato... ¿Qué? ¡Abrí la cancha, Juli! ¡Abrí la cancha! ¡Atento, Nico! ¡Forma! No, vos sabés que tengo una de estas que tiene wifi y no sé cuál es, por ejemplo, para recibir, para mandar. Y sí, lo que pasa es que está buena, pero no. Sí, no, si no tiene shade, no. A ver, que ese es el tema, si le encontrás la vuelta de que te des rédito, vamos, pero si no. Acá estaban haciendo el full sala, unos pibes que ofrecían el servicio. 4.000 el partido. También, no cobraban eso. No te lo pagan tampoco. Sí, eso tenés que tener un. No sé. No sé. Cuesta un montón. Linda.
El año laburando, ¿no? Y de repente yo me envenené con la semi, con el... Claro, estaba en el PD Tordo y yo, los tres firmando un partido. No, hermano, es que somos re amateur, que esté uno haciéndolo. Claro. De todos modos, por ejemplo, con vos, con que ya lo hemos hecho el liceo, con los chicos de los Tordos, con todo, tengo relación, le digo, che, yo te pasó esto, o sea que el tema era lo otro que te contaba antes. Sí, obvio. Sí, sí. Por ejemplo, al flaco de los Tordos no lo juegan, entonces le digo, no te lo paso y se viste, se vuelve loco el. Claro, esa guay, yo sentí que como que el código ese que el local le pasa, bajo ese código como es mal, yo es mal. Sí, pero no siempre pasa. Sí. Bueno, y a los, cuando soy visitante, yo no viajaba al entrenador, al vicealesio viola, le dije, no, hay que esperar, no sí, va a estar. Pero cuesta, tendría que estar antes. Sí. Pero yo valoro también el nivel, acá esto sí, es. Sí. Lo que hay, somos también. ¡Pero, se toca! Ah, por ahí te llegan una afirmación. ¡Aú! ¡Ponte largo, Agustín! ¡Ponte largo, Agustín! ¡Ponte largo, Agustín! ¡Ponte largo, Agustín! Bueno, la U el año pasado costó el huevo. Ah, bueno. Bueno, después no empezó a firmar la... Ahora se los paso, firmo en la universidad. Ah, nunca, le mandan un camarógrafo. Pero pasa a veces que te mandan un camarógrafo porque no tiene ni idea de rugby. Ah, y hablar. Firmó cualquier cosa. Sí. La U filmaba el suplente. Sí, yo estaba con Edo. La costa fumando con un bollo de bolsillo, mandando mensajes y por ahí movía la cámara para los costados. Y chao. ¡Fuera! ¡Prendido! Tiene que pasar. Vale, Lugo, vamos, dale. Buena bola. ¡Vale, Lugo! Igual, con los ángulos de solvo tendrías que tener un techito acá. Sí, nos cortaron esa. La palmera esa nos daba la sombra. Te da la sombra. Te da mucho reflejo. Sí. Ahora van a hacer un. Es que nos agrandábamos. Estaría buenísimo. Hacemos uno igual al lado, acá en la otra. Porque está la sala también. Sí, lo, con el Pablo y el. ¡Cuidado!
laburan mucho esos. Sí. Bueno, el club va a entrar en una etapa de obra y la idea es ver si hacemos un mangonillo grande y de tres pisos. Eso es muy buenísimo. Arriba de la tribuna, arriba. Y con techito. Claro, hay que hacerle así que el chico se largo, que si llueve no tenemos sol. Y de dos. Y meter el reflejo, que ahora ahí me dijo, me tengo que meter en la cámara para que me... Sí, ahí la goya, usar la goya. Claro, por eso, sí, me meto bien. Además, para que se me dé el reflejo, me pongo esto para que me esté entregando el reflejo. Queremos hacer uno que tenga la mesa de control en alto. Uno más para la radio. Sí, pero que lo haga. Lo pagan en 100 años. Hay horas que... Sí, son para toda la vida, para eso sí. Carlin Cuota, no sé. Celi, chao. Bueno, Mendoza está buenísimo. Sí, más la tribuna, sí. Feliz. ¿Cuánto falta? Un minuto y medio. No, así. Sí, son recreos, así muy. Ahí ya llega. Bueno, con el, le sacaron la ficha de DirecTV y lo que hacen se ponen enfrente para que no joda otra cosa. Y para que y salen ellos siempre en primer plano. Ah, sí. Pero se ponen justo en el frente, ¿sí? Ponen la banderita. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos
¿Qué está hablando? ¿Te está diciendo? La duda. En realidad los que transan, ¿eh? Porque... Sí. Aparte, yo sé que bien claro, yo me acuerdo de darse la puerta y dice, esto es lo que yo quiero. Y te sirve, está bueno, ¿sí no? Son unos caros. Como si yo te pido una reflex de no sé cuánto, y si no, flaco, esto le queda. Claro, la reflex, vamos a buscarla, pero... ¿Sale otro? Claro. Yo me arrepiento, no me he comprado una serie profesional así. Ah. Salían 25 lucas y son 80. Y la compraba en 12 cuotas, me acuerdo. Y las vi y le dije a la sala. ¡Para! Igual el chile, hay que ir al chile. No. Te ha buscado, no. No encuentro. Obviamente, no es que. Sí, no hay un buen precio, ¿no? Esa sí, esa sí. Sale mucho más. No, ¡Bien! ¡Bien, Juanma, bien! ¡Ábranse! ¡Ábranse! ¡Línea, miren adelante! ¡Mira adelante! ¡Rojo, rojo, rojo! Pablo. ¡Oyo! Enero, bien. Bien pollo, bien, bien pollo. Te cobran a vos, le cobran a él. Mesa, ¿cómo terminó la pre? Pre 54-26 ganó Liceo. ¿Y la Inter cómo va? Inter gana 14-3. ¿Y con el Marcelito tenés contacto? Sí, uno. ¿Marcelito Sala? Saya. Ajá, Saya.
Sí, lo conocí cuando empezó ahí en Unión y se comunicó y la mejor, le paso todo lo que más puedo y él igual. Sí, se prevé. Además. Después me enteré que tenía que tiene las redes sociales de la Mendoza también. Claro. Sí. Empezó con la Unión primero en Mendoza. Eso está hecho, no puede ser. Tiene un contrato, o sea, él hacía prensa acá uno, a vos, no sé qué. ¿Cómo llegó ahí? No, en realidad presentaron propuestas y ganó la de él, diríamos. Ah, buenísimo. Yo pensé que era de contacto. No, eso fue. No sé cuándo fue, pero fue así. Y ahora tiene La Rioja y San Luis, creo. Las tres uniones. ¿No? Ajá. Cuatro uniones nosotros. Llévalo para allá, Ronnie. Labura bien el Marce, me parece. Sí, aparte es eso lo que hace. De primera, no, para mí, nosotros tenemos que ser totalmente abiertos. Cuando empezó a salir de Cuyo, hacía todo así como se llevaba. Al Marcelo le pasa un montón de cosas. Y el Guaso con el Marcelo ha logrado eso, abrir todo ahí, la comunicación libre. ¿Sí? Cuando yo iba a los argentinos, yo iba a la Argentina y mientras estaba Dali iba pasando los trajes, las cosas así. Me tomé. Sí. Ahí de rugby pone los links de los partidos que los subo. Sí, pero como que vi eso del Marcelo. Bueno, mejor un montón. Nada, de primera, Marcelito. ¡Bien, negro! Vamos, sí.
Arriba, arrasta, dale. Viene Edu, viene Edu, pelota. Pelota menos. Pelota. No, Guarda. Perfecto, juego, dale. Dale, cortada, diagonal. ¡Cipri! ¡Cipri! ¡Dale! ¡Circule, muchacho! ¡Circule! ¡Quito, cero, chupe! ¡Que circular, mano! ¡Que circular! ¡Saca la onda, negro! ¡Se la come! ¡Circula! ¡Circula! ¡Aquel! ¡Acá, Fermín! ¡Ole! ¡Perfecto, circula! ¡Acelera! ¡Guarda, conserva! ¡Tranquilo, bien, muy bien! ¡Viene Emi! Y quedó ahí arriba quedó. ¡Palo! ¿Y la escalera no, David? Sí, arriba. Oh. Negro. No importa, dale. No saben dónde ha vivido, del origen. Vamos a tirar una para dejarla ahí. Sí, excelente. No, yo sé dónde es, en la U. Vamos.
Relajar en nada. Y nosotros pensábamos que íbamos a hacer dos equipos. Y está bueno que son los tres equipos. Yo pensaba que íbamos a hacer dos, entonces ahí se. Pero es un montón de guasos que no. Ahora no es que andamos sobrados, llegamos de pedo, pero tenés la exigencia de. Sí, de estar. Y tenés que sí o sí llamar gente todo el tiempo. Igual Guasiú salió campeón de una provincial que hay también. No sé, cómo lo. Guasiú está muy raro. La intermedia llega a todas las finales y la primera no gana un partido. No sé si te has dado cuenta vos. No. Sí gana. Bien, Manuel. Puede perder bien. Con el último y le gana el primero. Eso es lo que. Claro, ajá. Como que. Pero la intermedia de Guasiú todos los años se mete en finales, ¿no? Uh-huh. En el campeonato de intermedia. Sí, siempre. Y la primera, como decís vos, se saben comer 200 y después le gana el puntero. Uh-huh. ¿Y el Mendoza cómo viene? Sí. ¿Ir a Celesio así? Sí, es la idea. ¿100 años cumplió el año pasado? Ay, no, ni idea. Pero es la idea. Están trabajando para eso, creo. Dale, dale, Monty, sube. Ya te digo, esta me marca. Sí.
tengo 44 posibles. Sí, yo la estoy parando cuando tira el tiempo, pero sí, estamos, tengo 40. ¿Entrenador? Me contaban que Guasú les estaban pasando poca plata, viste que el gobierno les está poniendo plata todos los clubes de San Juan, no lo he escuchado yo. Y le pone el que no tiene o al que no, o sea, sí es rarísimo, ¿no? Nosotros ahora le da al que no hace, pone el que hace, dice no, si está haciendo, claro, le va a... sí, pasa siempre. Sí, me pasa con mi hermana. Mi hermana que y es igual, así es como entonces es. Pobrecito, así la cual. A mí tampoco me sobra, ¿me entendés? No, porque yo lo tengo pasado con eso. Nosotros el gimnasio lo hicimos nosotros. Uh-huh. Y quedó como que lo daba bien, eso fue muy chistoso. A la vuelta. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Buena! Así fui a los cinco, a las cinco fechas, porque justo hay un San Juan Rosario que salía a la tarde, llegaba el otro día a la mañana, veía el partido y volvía a salir. ¡Qué olía! Pero el Marcelito, el argentino, le pagó la mitad del pasaje en la Quinta Radio de San Juan y la mitad del pasaje de acá. Y andaba, estaba en un hotel que no tenía internet, así que se iba a mi hotel, a la habitación, y ahí mandaba las cosas. Yo zafé con un hotel que tenía internet, que volaba. A mí no me pagaron nada, metí un par de spons, nada más. Monstruo el... ¿Los gordos? Sí. Mierda, que cómo aceleró, ¿viste? Ajá. Y después se mandó una cagada. Después se le echó. Oye, se me fue el nombre del... Ay, ¿cómo se llama? ¿El Pumita? ¿El Pablo Castro? Vamos, el Juan. La rompió, la está rompiendo ya también, ¿eh? Lo tienen muy bien conceptado. Y se lo han llevado, no lo han dejado. No, pero, ni un pero, partido, pero se lo han llevado. Lo tienen nomás. Muy bien, boludo, muy bien. ¡Yuli! Y es el primer argentino jugador. Sí, yo lo vi en el Seven de Viña hace 2 años, en Juan Pablo, y ahí dije, este guaso me parece que es así. ¡Dale, pata, dale, date vuelta, pata, dale! Que no es nomás seleccionado juvenil. ¡Suban! Vale, cuando lo llamaron al Seven de Viña con los Pumit, con los Puma, ahí bueno, nosotros fuimos y ahí bueno, como que dijimos, no, que el Seven es de grande, sí, sí. Y él iba con 17, uno con 18. Y lo pusieron de apertura, jugó. Y ahí dijimos, no, chao, este guaso. Voy a sacar un partidito antes que nos dejen jugar un partidito este año. Y vuelve, ¿no? Y vuelve dentro de 2 meses todavía. A ver si pasan a semifinales, finales, se estira. No, ya están clasificados. Por eso, se estira cada vez más. ¡Bien! ¡A correr!
¿Cómo el tema de los pilares? ¿Pilares no tienen pilares ahí, ¿no? Sí, sí hay. Hay varios, pero son todos juveniles. Son todos, ¿qué exigencia son, le están, son todos juveniles? ¿Qué exigencia le piden al pilar? ¿Cuál es el pilar que se perfila para allí? Gigante. Gigante. Y el último, la todo lo otro después se lo acomodamos. Sí, sí, la energía. Bueno, vos fuiste ahora al mundial, son gigantes los jugadores, los franceses, los... son... ¡Sí! Lo sorprendente era ponerle, había un guaso que tenía 18 años y esta parte, así, ¿no? Como que las caderas, los guasos muy, muy, muy macizos, ¿no? No, fisicudos no, ¿viste? No, no, ya no, no son musculosos, son grandotes. Que son así, así, ¿no? Y filmaban de atrás, ¿no? En ese video lo hacían de atrás. Sí, también se hace. Con el palo largo ese, como de 7 metros. Ajá. ¿Has visto cómo sí. hacen ahora? Tengo un palo que lo empiezan a abrir así. Sí, 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 eso lo traen los ingleses. Y allá en la punta una camarita esa, la, muy parecida. La redonda, ¿no tenía esa? Una Sony, la Sony esa que viene así, que es como la GoPro, pero Sony. Uh-huh. ¿Sabes cuál te digo? Una que es así chata. La camarita es como una GoPro y directamente el chabón está con el palo y el celular. Este. No, y el celular, ajá. Y la camarita no sé cómo le hace zoom, porque no me dejó que le preguntara mucho, estuve ahí nada más mirando. No sé si hace zoom con el celular, pero uh-huh. es como una GoPro la camarita que usa. No tiene... ¿Y Inglaterra con cámaras así le han dado, puedes creer? Inglaterra andaba con dos tipos gigantes, viejos, son camareros, porque el National Geographic, con cámara de cine, esas gigantes, con esas así, los chinos. Sí, sí, ¿sabes que no? Estas ya no se consiguen. Trata de conseguir una de esas. Ya no vienen, ¿no? No vienen. Pero como uno tiene un celular, lo que da ya es un internacional. ¿Cuál? Esta, a ver si las todavía tienen. Ahí puedes poner acá para sacar un momento de verdad. Hay unos clipos de Sony, ¿puede ser? Sí, no, no se compra. Se compra para... Se compra no, en la para acá, el aparatito, y se compra acá directamente. Haces todo el movimiento, todo... Acá. Sí, yo todavía no me acostumbro a usarlo.
No, para eso lo tenés que regular, ojo. Sí, pensé que viene con alguna fallita porque, bueno, como te digo, nos han regalado. Mucho prensa con los seleccionados, mucho persona encargada de redes sociales, no que sí. No van a dar ese video, sino redes sociales. No queda coca. Derecho, carrera derecha, derecha, tipo, carrera derecha. ¡Vasco, Rodri! Juli, Juli, al otro lado. Juli, volvete. Gaita, volvete. Armá, Juli, ordená. ¡Salga! ¡Salga! ¡Qué para! ¡Dale, bajá, bajá, dale, dale! ¡Bien, eh! ¡Sí, ordená, Juan Manuel! ¡Ordenense! ¡Bueno! ¡Sí, Juanma! ¡Juanma, son forward, pedida! ¡Son dos primera línea! Juanpa, te llama un doctor. Hola Max, mandalo al Ginia para allá. ¡Pat! ¡Pablo! Acá, mirá, David. ¡Bravo, dale! ¡Dale pollo, ahora!
Thank you.
Decile, Pat, decile, no será mucho. Decile, no será mucho. Maxi, ¿hay algo para tomar ahí en ese heladero? ¡Manda a presionar! No, la verdad, pero antes la pasada no hubo. No va a cerrar. Ricardo, ¿tiempo? No más, señor médico. ¿Ah? 17. ¿Qué Dale, Juanma, fuera. 8-5. Arriba, subí, Monti, subí, subí, subí. ¡Dale, Monti, dale! ¡Dale, Monti, dale! ¡Bien! ¡Dale, dale, 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 sí! Paso medio... O sea, a ver, no es retacle, pero se me metía en un juego. Sí, se subió la nota de un 4 o 6, por lo menos. Fran, entró Robby. Fran, entró Robby, ¿lo viste? No. Dale, Ger. David. Richard. 22. Pasaste, hermano. Está bueno igual. Agua. Quebraste, boludo. Vamos, Manu. Dale, ¿y ustedes, CPBM, para los tres equipos? El laburo para el año que viene, sí, digamos. Está. Lo están armando. La parte más está suba y todo. Más o menos bien. Fíjate, mira todo el suplente que tiene. Por eso es cuando llegue el momento. Sí, más llega.
Mira, Tulo. ¡Arriba! ¡Arriba! Rasta. Arriba, 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 ar
Marce, está inspirado. Y el 2. 1, 2, 2, seguí. Dale, 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 dale. Ahí va, Pichi. Bien, bien. Ahora, ahora. Circula. Permín, circula. Mario, subentro. Fuerte, fuerte. Delece. Listo, listo, listo. Mauri, vení. Está buscando un compañero. La próxima del partido es Candido. ¡Sube! ¡Subí! ¡Gaita, subí! ¿Dónde está la mesa? Sí, ¿dónde? Vamos, Ucha. ¡Cambio! ¡Ahí va el robo! ¡Fini! ¡Afuera! Arriba. Dale. Circula, circula. ¿Cómo va el partido? ¿Tenés idea? Creo que vamos 4 arriba. Escuché gritos de allá abajo. Me parece que... Quedan 10. Sí. ¿Querés que haga yo la primera y te la paso? Tengo problema, ¿eh? Sí, no, ya la voy a hacer completa. ¿Vamos a hacer? La hago y te la paso, no tengo drama. No, no, la voy a hacer así. Yo la subo. Para mantener el código, digamos, así. Para los otros, yo sé que entre nosotros también, pero para que los otros vean que hay que hacer. Porque no sé, la idea es que de visitante no vamos más. No. Bueno, y lo que pasa es que depende. Sí. Yo con CPM viajo nada más, ojo, Oh, no querés viajar. Dale, dale. ¡Tuyo! Adentro, andá, andá. Y ponerle que el local filme los tres y pase los tres. ¡Sube, sube, sube! ¡Chao! ¡Baje, baje! Viajá si querés, pero... Pues yo igual lo subo, así que... Y el Mendoza mañana juega con Maragón. ¿Acá o acá? Sí, el Mendoza. ¿Nos digo para aquel lado?
¿Se fue alguna vez? No. ¿Y ahora capaz? No, es mucho. No va a ir. Ah. Sí, sí, va a Neuquén, pero no, no. Que lo malo. ¿La gente de Neuquén ha subido? ¿No? ¿Le ha tocado jugar local? Sí, no, pero bien, los dos, Montpeló y... ¿Cómo Juan? Vamos, dale, dale, Gaita, no te frenes. ¡Dale, negro! ¡Guarda! ¡Abre tu cabeza! ¡Para acá! ¡Dale, hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Dale, dale! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Sacamos acá prolijo! ¡Paciencia, Juanma! ¡Atento que juegas! ¡Atento que juegas! Dale ahora, vuelve a jugar, dale ahora, dale. Dale, cuya, se vale que te va atrás, dale, dale, dale. Vamos ahora, dale, Juanpi. Vamos, dale, vamos, dale. Viniste a la mesa. Dale, dale. Dale, que somos uno menos, dale, mate. Dale, dale. Dale, Limón, dale, vamos, Leo, dale, dale, que vamos, 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 dale, dale, dale. Hay que correr más que nunca, dale, dale, bonito, vamos. Dale, boludo. Mami, dale, bueno, ¿Vos lo subís hoy, Pablo? Sí, enseguida nomás. De acá en el auto que me voy convirtiendo. ¿Y te lo subís? Tengo banda ancha en mi casa. Sí, eso encima yo no tengo internet copado. Yo vivo en una zona que no llega. Perdón, banda ancha no, fibra óptica. Sí, eso es lo que quise decir. Lo entendí como que te anda zarpado. Sí, por eso también subo partido, porque me es fácil. Yo tengo speed, pero... No, no, es malísimo. Y encima no, en una zona que no anda. Sí, mira, hago fútbol. Es más, no me cambio de casa porque tengo un... Tengo que... Acá anda bien Speedy en el centro, nada más. Claro, en el centro de San Juan Bobo, yo vivo a 6 kilómetros del centro, ya no hay. No, no hay. Chao. No, yo tengo fibra óptica de DirecTV. Esa guada acá ni llega, entonces.
Y ha empezado a jugar hace poquito. Y como que es muy, no sé. Todo bueno, pues estás jugando en la intermedia, no en la prueba. No me escuché eso. Sí, voy a hacer fotito. Sí, por eso te digo, yo te lo paso, mami. Voy al rincón y me enchufo. Aparte ya llevas dos. Te paso la pre. No, porque no me interesa. Ah, si estás sorprendido. Ah, si me la querés, me la pasás, sí, y la subo. Te paso el link. No me pasas el link, yo lo subo. De todo lo que me llega, lo subo. Alguno le va a servir. O sea, al liceo alguno le va, que se quiera ver. Todo lo que me llega lo subo. ¿Cuánto está saliendo ese servicio? ¿Y lo? ¿Cuánto estás pagando el servicio? Sí, bueno. No, lo que pasa es que lo pago con todo DirecTV y todo eso, pago 2 lucas y media. Pago. ¿Y tenés DirecTV full? Sí, de todo. Ah, ¿sabes cuánto pago yo de teléfono en casa? ¿Y tenés teléfono o vas a ser internet? No, internet. A mí me llega a 1500. ¡Forma! No, vale. Estoy pagando DirecTV. No, va que internet. ¿Y el teléfono qué? ¿Y eso lo tiene DirecTV exclusivo a algún lado? En las horas que va cableando. ¿Vos estás en el centro? No, son zonas. Dale, Juanma, rápido. 2 minutos queda, Meri. Rápido. Yuli, bien. ¿Qué va a hacer eso de directiva Canela? No, pregunte, ¿cómo se llama el servicio? Fibra óptica. Fibra óptica. No, pero se depende de que cable. Llega cable. Dale por cable. Y ahora están cableando en otra zona que, claro, también, que dicen que andan muy bien. Muy bien, cabezón, vamos, dale. ¡Vamos abajo! ¡Yuli! ¡Vamos abajo! ¡Santi! ¡Yuli, abre la cancha! ¡Abre la cancha! ¡Abre la cancha! ¡Vamos, Chasquina! ¡Dale, Juanco! ¡Última hora! ¡Yuli, abre la cancha! ¡Dale, falta, son los últimos dos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Salta, Santi! ¡Arriba, Yuli! ¡Arriba! ¡Abrite! ¡Fuera, fuera! ¡Gol! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Afuera! Santi, hay ventaja. ¡Pedir afuera, por favor! ¡Pedí gol! ¡Gol! ¡Atrás! No, line no. ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Santi! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Que la jueguen! ¡Abrí! ¡Jugá! ¡Que la jueguen! ¡Pucho! ¡Dale, está los tiempos! ¡Dale! ¡Juanpi! ¡Pucho! ¡Juanpi, jugá! ¡Pancho, pedí concentración! ¡Que se haga! ¡Ajá, pedirle que se conserve! ¡Vamos a 10 minutos! ¡Que vaya! ¡Pero! ¡Pero! ¡Guarda! ¡Uy, cobremos! ¡Guarda! ¡Ay, qué lindo! ¡Una fuera! ¡Ah, ya, la! ¡Ah, no, lo jugó! ¡Ala! ¡Ahorita pata! Anda, Yuli. Abrite.
¡Bajá, Gaita! Sí. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay, qué culiao! ¿Por qué partido?